últimamente me encontré con el área de video y de mapping. Encontré la escuela, el SAR, que ofrece el curso de mapping 3D. Y pues acabo de terminar el curso, me gustó muchísimo, la verdad. Estaba muy, muy padre, muy completo. Había alumnos de todo tipo en el salón, desde arquitectos, VJs, realizadores audiovisuales, gente que no estaba tan empapada con lo que es este videomapping o simplemente la realización de visuales conforme a música o a puestas en escena. Y a mí se me hace que lo que más funciona del curso es que sí te enseñan a usar las herramientas y los softwares que hacen más fácil la realización del videomapping. Bueno, no tengo una especialidad en específico, más que el trabajo en equipo, que es lo que más me gusta. Me metí al curso de videomapping porque estuve durante 3 años haciendo circo y había un compañero que estaba en nuestro colectivo que estuvo haciendo siempre muchas cosas de videomapping con nosotros, y veo que la interacción entre lo que alguien como persona puede hacer y mezclado con el video es muy importante, porque hace que el espectador tenga mucho más en su mente, ¿no? O sea, que lo que reciba sea más que nada más si yo me estoy moviendo, ¿no? Al igual que si tengo escenografía, si tengo iluminación, el videomapping complementa lo que es un arte visual. Para mí en este momento de la vida, ya el teatro, el circo y todo lo que es inside something, no va a ningún lado, ¿no? Tiene que ser en la calle. Si es lo que desde el corazón es lo más chido para ti, te va a llevar súper lejos y súper chido. Entonces es un poco mezclar todo. Al final, lo más importante es trabajar en equipo para lograr que las demás personas sientan lo que tú quieres demostrarles a ellos, ¿no? Y bueno, pues por eso estudié este curso y por eso como que voy ahí un poco complementándome con todo lo que creo que es importante para mí, para después crear algo muy chido en la calle para la gente, ¿no? De la gente para la gente, que es lo chido. Donde todos nos expresemos, para que él sienta y después diga, yo soy escritor, escribo, yo soy pintor, pinto por lo que vi. Tomamos este taller porque tenemos pensado, debido a las condiciones favorables que vemos en el país, iniciar una empresa de videomapping. El curso fue bastante provechoso en términos de ser ignorantes en el tema. Ricardo tuvo toda la disposición para explicarnos cualquier duda, y en mi caso creo que nuestra empresa va a ser un éxito, ¿o no? Claro, me parece que fue un buen primer inicio y primer paso para lo que queremos hacer, cosas grandes. Como ya dice Marcos, que estuvimos planeando, nos juntamos, nos reunimos, tenemos claro lo que queremos, y bueno, tuvimos 2 profesores que respondieron todas nuestras dudas y nos estaremos viendo por ahí trabajando lo mismo y compartiendo proyectos, ¿por qué no?